Ay, queridos, oye, yo estoy a mal traer, me hizo muy mal la vacuna, muy muy mal. Me puse la primera dosis el viernes, bueno, había hablado con Soraya, habíamos comentado eso, que he estado mal, muy mal. Entonces, eh, ando con, con la energía baja, eh, es como que tuviera eh, la, la bueno, yo tuve COVID en, en marzo, principios de marzo del año pasado. Ah, eh, no sabían Sí, pero el, la, las primeras cuando todavía no tenías ni PCR ni nada, caí claro. el 7 de marzo eh, uh -huh. y, y por todos los síntomas que tuve eh, dedujeron eso, que era COVID y de hecho me explicaron que si me sentía muy mal con la primera dosis eh, era porque tuve COVID así que esto lo, lo, lo confirmó ah. bueno, ya lo sabía Así que nada, bueno, cosas de la vida, ya saben, o sea, hay gente que le, sí, me siento mal, eh, que, le, que no le pasa nada, absolutamente nada, hay gente que, que, le de, que se siente mal un día o dos, yo ya llevo cinco o seis días porque fue el viernes, pero nada, miren, nada que, que no pueda remediar eh, una conferencia maravillosa sobre este polímata, porque es un polímata eh, la, la rañaga. Eh, pero claro, mal por, por, por mi grupo, porque después de esto íbamos a tener clases, pero realmente no me da la energía para tener clases, así que daré la clase otro día, pero ahora estamos con nuestra querida Soraya, amiga mía que yo quiero mucho, eh, que no nos ve, bueno, nos vemos ahora en, en, en esto del, del seminario internacional, pero de sí. toparnos, yo creo que quizás nos topamos cuando, cuando yo estaba viviendo en Madrid en uno de los viajes. Exacto, pero, exactamente. Hay... pero ya de eso ya hace bastante. Mucho, unos ocho años más o menos, o sea, no, no nos topamos sí. con hace... uh -huh. habrá, que, habrá que repetir, alguna reunión en algún continente. Hay que, hay que repetir, hay que repetir algo o, o, o que vayan uh -huh. a a Chile y recorremos eh, Santiago algún lugar. <laughs> bueno, nuestra querida Soraya también es de la escuela emblemática. De, de lexicografía, de hecho ahí nos conocimos el año 2004. 2004. Eh, sí, ya, ¿cuántos? 16 años. Es ya. mítico curso, como le decís tú. Es, es que es mítico, es mítico sí. ya y ya, ya salió mucha. Especial. Sí, sí, que sí. Y bueno, es investigadora eh, e integrante de la Comisión de Lexicografía de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, pero también es helenista. ¿No? Es directora de, de, de la María Sacos sí, en, en María uh -huh. Sí, pero llevas bastante tiempo en la Fundación María Sacos porque siempre, o sea, yo te conocí y tú ya estabas con, con, estaba el, griego. con el griego. En realidad empecé con el griego en el año 88, era todavía menor de edad, así que eh, sí, llevo más de media vida con el griego, es, es parte de mí. <laughs> Siempre, siempre, y eso me, me encanta. Así que ahora imagínense, es directora de la Fundación María Sacos, o sea, es helenista y es hispanista. Y, y nada, la tenemos hoy justamente con eh, la, la conferencia, se llama Indagando en el léxico de Damaso Antonio Larrañaga que Soraya nos va a hablar más por si no lo conocen, pero es un, 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 un personaje emblemático, es como, como Ricardo Palma para Perú, pero un poquito anterior, en cuanto a esta cosa ahí de estos polímatas sabios que tuvieron ahí una relación directa con la conformación de las bibliotecas nacionales. Así que sí, sí. nada, querida. Todo tuyo, todo tuyo el micrófono. Bueno, en primer lugar agradecerte Soledad por esta oportunidad, en primer lugar por, bueno, por participar de este seminario que la verdad que fue una idea estupenda eh, y además por supuesto que aproveché a escuchar a muchos, no a todos por cuestiones de, 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 del, del trabajo, pero, pero un placer realmente escuchar a los que han sido compañeros nuestros y, y a otras personas que, bueno, que conocía de bibliografía, del medio o incluso algunos que, que yo no conocía. Eh, pero además agradecerte otra cosa. Eh, esto yo te había hecho la, la, la advertencia. En realidad corresponde a una investigación que yo hice ya hace unos años. Entonces, bueno, había quedado un poco como en el cajón, porque bueno, estuve haciendo otras cosas, del léxico diacrónico y también del léxico eh, sincrónico, ¿no? Trabajando para el diccionario del español del Uruguay. Y, y entonces, bueno, como que me hice amiga de nuevo de, 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 del tema y de, me enganché de nuevo a pesar de que dije, bueno, está, vamos a ver qué tenemos acá. Pero claro, uno empieza a indagar un poco más e incluso a volver a, a pesar de que uno había entrado mil veces, yo qué sé, al tesoro lexicográfico o a, bueno, a Internet, obviamente, que aumentó de forma impresionante la cantidad de, de casos que había, de, de palabras, de cosas. Eh, eh, así que bueno, como que de nuevo sentir como que estoy ahí en el hervidero <laughs> lingüístico, la verdad que me, me encanta. Así que bueno, muchísimas gracias por eso. Eh, y, y bueno, no sé si puedo compartir ya pantalla. Ya puedes, ya puedes, sí. Bien, bueno, en realidad debería haber puesto ahí la, la primera que nos diste. La, la presentación, ah. pero, pero bueno, <laughs> cuestiones de tiempo, al final quedó así, ¿sí? Eh, bien, les voy a contar, voy a empezar primero por contarles un poco de mí, de cómo comenzó esta historia con Damaso Antonio Larrañaga, ¿sí? A finales de 1990 yo estudiaba en el Instituto de Profesores Artigas, me formaba allí, es el instituto que hay para eh, dar clases en educación secundaria, en la especialidad de idioma español. Y allí estuve entre mis profesores, a, la, a Gladys Valeta, ¿sí? que ya había sido nombrada no hacía mucho tiempo, eh, más precisamente en 1997, miembro de número de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Y se le ocurrió a ella crear un grupo de trabajo para abordar las obras de los primeros representantes de las letras del actual territorio del Uruguay, hasta aquel momento muy poco estudiados. Y fue así que fue invitada, junto con otros compañeros, a colaborar como investigadora en esa institución y a abocarnos al estudio del léxico diacrónico, básicamente, eh, en particular el que reflejaba las primeras manifestaciones culturales de lo que fue luego el Uruguay, ¿sí? Entre paréntesis les cuento que, bueno, años después pasé a formar parte de la Comisión de Lexicografía y, bueno, también eh, me alejé un poco de lo diacrónico en sí y, bueno, trabajé, como les decía, en el, en el Diccionario del Español del Uruguay. Entonces estuvimos básicamente con léxicos... Bueno, estamos trabajando ahora en la segunda edición eh, lo, la parte de los aspectos sincrónicos del léxico, ¿sí? Por lo tanto, debemos ubicarnos ¿sí? en el estudio este, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. ¿sí? Época que, si se hacen una, una idea ahí en el escenario de la época, era una época de prioridades militares, comerciales, donde lo cultural obviamente que quedaba relegado a un segundo plano. ¿sí? Piensen que el Uruguay todavía no había logrado independizarse, lo cual logró recién en 1830. Se vivía en una época entonces de revolución, de rivalidades entre jefes, incluso de los del mismo bando. Y a pesar de esta situación tan poco propicia para lo, la creación intelectual, se destacaron algunas figuras en las ciencias, como fue José Manuel Pérez Castellano, que fue otro grande también de la época, Damas o Antonio Larrañaga, ellos se destacaron en las ciencias, y no solo, ¿no? Eh, y en las letras Bartolomé Hidalgo y Francisco Acuña de Figueroa, sí. Entonces la académica Valeta organizó la tarea. Eh, ella se iba a encargar de, de este último autor, de Acuña de Figueroa, porque ella justamente ocupaba el sillón en la Academia de Letras que lleva su nombre. Y acá hago un, par un paréntesis, sí, y les cuento que los sillones en la Academia Nacional de Letras no llevan letras como en la Real Academia, sino que llevan los nombres de eh, personalidades ¿sí? ilustres de la cultura uruguaya y son en total 19, uno por cada departamento que corresponde a la división política de nuestro país. ¿sí? Eh, bien, entonces ella se iba a dedicar a Acuña de Figueroa y eh, además de los cuatro autores, eh, esperen que me perdí acá con lo que estaba. <laughs> eh, Ah, no, que les conté, Lo que tengo anotado acá también es que dentro de estos sillones aparecen los nombres de los otros tres personajes, o sea, Cuña de Figueroa, que iba a ocupar Valeta, y los otros personajes también eh, están, son nombres de los sillones académicos junto con, con otros, como Juana de Gurú o Zorrilla de San Martín. ¿sí? Entonces, un grupo de estudiantes se iba a dedicar a José Manuel Pérez Castellano, ¿sí? y otro grupo, entre los que estaba yo. Damaso Antonio Larrañaga. En el caso de Bartolomé Hidalgo, iba a quedar para un futuro porque es uno de los grandes exponentes de la, de la literatura gauchesca. Entonces, tiene todo el tema de del de, de de, de, lenguaje gauchesco que traía aparejado otros inconvenientes y nosotros todavía éramos estudiantes en aquella época. ¿sí? Entonces, a los efectos de la exposición de hoy, nos vamos a centrar en uno de estos, en Larrañaga que fue, ya les digo, pionero en, en las ciencias y en las letras también. Eh, y como primer paso, bueno, vamos a conocer un poco más sobre él, ¿sí? Nació en 1771, sí, fines del siglo XVIII, y falleció en 1848, o sea que vio a nuestro país independiente, lo llegó a ver, sí? Su vida se desarrolló, como dijimos, en una época donde los ánimos estaban más orientados a la lucha que al saber. Y luego de estudiar en Argentina y en Brasil, donde se ordenó sacerdote, se involucró con la lucha por la independencia. ¿sí? Supo alternar, con todo, su vida política y militar con sus intereses culturales. Por ejemplo, cuando en 1817 fue enviado en una misión a Brasil ante la corte portuguesa, aprovechó esta situación para escribir sus apuntes y observaciones de historia natural que hice en el Janeiro de 1817. ¿sí? Un poco lo que decía Soledad, en aquella época los libros accesibles a la población eran mayoritariamente de temas religiosos. Solo existían algunas bibliotecas que incluían además obras de filosofía, de ciencia y de, la, de literatura. Y la de la, la Reñaga era justamente una de estas, ¿sí? que además de ser vasta, abarcaba temáticas diversas. Y parte del acervo de esa biblioteca formó parte de la colección inicial de la biblioteca, de la primera biblioteca eh, pública del país, ¿sí? que se fundó en 1816 en la época de José Artigas. Narrañaga ha sido entonces el primer hombre uruguayo de ciencia con una mentalidad ordenada y ordenadora que lo llevó a registrar minuciosamente los elementos de su entorno. De sus testimonios surgen muchas de las primeras descripciones y clasificaciones relacionadas con la botánica, la zoología, la, pan, la paleontología, y a pesar de la enorme escasez de medios materiales y al poco respaldo académico en estas latitudes, su labor fue reconocida por los principales naturalistas del mundo, y es más, Larrañaga mantuvo una nutrida correspondencia con los sabios contemporáneos de Europa de aquella época, así como Bonplan, Freysinet, Saint-Hilaire, ¿Sí? Y no se, eh, no se restringió solamente a la geología, a la flora y la fauna, sino que también los conocimientos que tenía de latín, la gramática y la retórica también le permitieron ahondar en estudios sobre, por ejemplo, el chaná y el avipón. En muchos de sus textos había como un afán didáctico, que se hace evidente en las descripciones que hacía de animales y plantas, por ejemplo, en su diario de viaje de Montevideo a Paysandú. ¿Sí? Y también en las fábulas americanas, donde tomaba como personajes de las fábulas eh, animales propios de nuestra fauna, por ejemplo, ¿sí? Entonces era como, ya estaba, tenía ya como una postura ante su entorno que era eh, muy peculiar, ¿sí? Eh, bien, ahora que tenemos como una, una idea de la vida y obra, vamos a, vamos a ver, les voy a contar cómo comenzamos justamente la investigación. ¿sí? Con la consigna que nos había eh, dado Gladys Valeta, es decir, abordar el léxico de la rañaga, eh, la idea era hacer una mirada contrastiva. Entonces comenzamos a leer la obra de este autor y ante cada palabra que nos parecía que podía tener un uso no generalizado, en todo el ámbito hispánico procedíamos a buscarla en el DRAE, en aquella época era el DRAE, y verificábamos si aparecía identificada con alguna marca diatópica o no. Si coincidía en el significado y no estaba marcada, la descartábamos. Si no, la dejábamos aparte para dedicarnos después a ella. El método en realidad les va a resultar bastante intuitivo como primer paso, pero fue efectivo porque logramos eh, recoger unas cuantas palabras y eh, elaborar un código. El punto de partida, porque no es que empezamos a leer cualquier cosa, el punto de partida fue justamente el que les decía: el diario de viaje de Montevideo al pueblo de Paysandú. ¿sí? Eh, el propósito era obtener entonces con cierta rapidez un pequeño corpus para poder avanzar en la tarea. Eh, la elección de esta obra tuvo como fundamento dos aspectos relevantes. El primero es el nivel de lengua presente en el diario, como ya había comentado, no sé si se acuerdan. Magdalena Gol, que estuvo en otro de, de los seminarios, que eh, en realidad eh, contaba que cuanto menos protocolar es el texto, es como mucho más rico en cuanto al nivel de léxico. ¿sí? Entonces, justamente eh, este diario permitía contar entre cosas que él observaba y alguna anécdota de las que vivió en, su, en todo su recorrido. Entonces, realmente eh, eh, valía la pena eh, a, abordar este, este libro. Eh, entonces, por ejemplo, la Reñaga hizo, para la apertura de la de primera biblioteca, lo que se llama la oración inaugural, ¿sí? donde tiene todo un lenguaje muy rimbombante. Entonces, claro, lógicamente ahí no íbamos a tener ese lenguaje que era el que estábamos buscando ahora. Eh, el segundo aspecto eh, para, para el, del por qué empezar por el viaje es que ahí. Realmente se genera la posibilidad de tomar notas y registros sobre temas muy variados, ¿sí? Entonces podíamos abarcar no, no un campo específico, eso que se de fauna, sino que era de todo un poco. Este segundo criterio hizo descartar obras como el Diario de Historia Natural o, bueno, obviamente, la gramática de, de la, del idioma chaná. ¿sí? Gracias a esa, primera, a esa primera lectura, nos hicimos una idea de algunos elementos propios del estilo de la época. Por ejemplo, el empleo de ciertos recursos para presentar el léxico propio de esta región. Entonces, la lo presentaba junto a una variante del español general, que en realidad no fue algo propio de la que era un recurso muy frecuente entre otros, eh, entre los cronistas, ¿sí? ya desde los primeros años de la llegada de los españoles América. Entonces, por ejemplo, dice, nos alojamos en una casa. Había en ella mesas, sillas, una cuja o cama matrimonial. O sea, ahí pone el sinónimo, el que no sabe lo que es cuja, bueno, lo deduce siguiendo, leyendo dos o tres palabras más. ¿sí? De la misma manera acá, en la segunda cita, que también de la arañaga, eh, dice formando largos bigotes y muy pocos pelos en la perilla o barba. Entonces también aparece primero el sinónimo nuestro, o sea, la, la variante nuestra, y luego la variante eh, eh, hispánica general. Y acá se me ocurrió poner, además de lo de la rañaga, a pesar de que solamente estamos con la rañaga, pero en definitiva es de la misma época, una cita de Pérez Castellano, también que era el otro, digamos, que estaba junto eh, con, con esta generación de primeros destacados en nuestra cultura. Dice acá, en la misma ciudad de Montevideo se logran aún mejor los que se ponen en los traspatios o segundos patios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese recurso era uno que ya les digo, no solamente en el caso del arañago Pérez Castellano, sino también... Eh, en otros se, se veía también, ¿sí? Otro de, lo, de los recursos, también frecuente, ¿sí? y también empleado por Larrañaga y Pérez Castellanos, consistía en presentar un indigenismo junto a una perífrasis explicativa. ¿sí? Eh, por ejemplo acá, encontré unas pieles enteras de buey abiertas por el lomo y sostenidas por cuatro postes llenos de trigo, y que en este país llaman noques. <laughs> o sea, tenemos toda una definición. Podríamos haber puesto el no, que es dos puntos, pieles enteras. Entonces, es, es, es bárbaro esto, ¿no? Mm -hmm. eh, y en la reñaga, también, en, en, perdón, en esta otra cita también, dejos de huir de nosotros, estos caballos salvajes que aquí conocemos con el nombre de Baguales, venían desde largas distancias a reconocernos. Entonces, uno no tiene ninguna duda cuando está leyendo estos textos porque, claro, están, son muy transparentes y es lo que yo les decía, esa, esa intención didáctica que tenía. Eh, eh, la reñaga en sus textos. Y acá en Pérez castellano, castellano también, dice, llaman melgas a unas líneas paralelas que en la tierra dispuesta hacen con el arado, tres y media, cuatro varas, etcétera, etcétera. O sea, está toda la explicación con lujo de detalles de lo que son cada una de, la, de las cosas. ¿sí? De esta forma, entonces, les decía, se hace, se hace evidente esa intención didáctica. Eh, y a la hora de, de, de usar vocabulario que este, en este caso, en forma consciente, percibían como no académico, digamos. Lo consigue, lo, lo, o sea, tenían plena conciencia de que no era, si lo ponían así nomás, digamos, eh, sin ninguna explicación extra, tal vez el que lo leyera no iba a entender. Sin embargo, también se empleaban elementos dialectales sin indicación alguna que los singularizara como tales. Y eso está también muy interesante. Por ejemplo, acá dice, en fin, a las 10 nos despedimos y emprendimos nuestra marcha con dirección a la cuchilla para evitar arroyos y huir a las asperezas. Acá no hay ninguna explicación de lo que es cuchilla. O sea que sí. Si no lo sabe el lector, tendrá que recurrir a algún lugar que, obviamente, esto no estaba en el diccionario. ¿sí? Las cuchillas son como cadenas de, de, de elevaciones no demasiado pronunciadas que sirven como divisoria para las aguas de, de, de lluvia. ¿sí? Entonces, hacen esa especie como que corta el agua de lluvia esa idea de cuchilla. Después yo deseaba reconocer unos árboles que desde lejos me parecían frutales, cosa que creía extraña, pues había advertido que ni aún en las chácaras de Santa Lucía se encontraban. Y acá lo de chácaras, que actualmente se dice chacras, no sé en el, si en los países de ustedes también, sí. también está usado como naturalmente, ¿sí? Díganme si estoy yendo muy rápido, porque a mí me pasa a veces que me, me como que agarro el acelerador y tal vez es demasiada información. Cualquier cosa me paran, me preguntan, ¿sí? No hay problema. ¿Está bien, Soledad? ¿Te parece que voy bien así? Vas bien, sí. Bien, bien. y acá también, siempre como no olvidándonos de Pérez Castellano, eh, que aquí se cría en algunos bañados, ¿sí? que son zonas medio dadas, eh, de personas bajadas. Sí, donde se junta mucho el agua de lluvia y queda todo como charcado prácticamente en forma continua. ¿sí? Entonces, bueno, eso genera determinada vegetación, fauna, etc. ¿sí? Bien. Leyendo el diario de Damas Antonio Larrañaga, llamó la atención el profuso empleo del diminutivo en illo. Que Soledad, por lo menos, lo usa muchísimo. Tengo muy claro el chiquilla que vos decís. Pero actualmente está casi desaparecido en el español rioplatense. ¿Sí? Por ejemplo, saquillo de tierra, manojillo, caracolillo, que en este caso, de acuerdo con el contexto, mantenían su valor de diminutivo. Pero también figuraban otros, ¿sí? como aquí tenemos: ¿sí? alfilerillo, perilla, zorrillo que aunque morfológicamente se, pudiera, se podrían analizar como diminutivos, pero en realidad tomaron un significado diferente. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, acá tenemos eh, por ejemplo el alfilerillo, que es un tipo de planta, o el zorrillo, un tipo específico de animal, que no es el zorro pequeño, sino que es una especie específica. Siguiendo la línea del estudio de los sufijos, se continuó con la búsqueda de los sufijos, de, de los vocablos con el sufijo "-ero", sí sumamente productivo en todas las épocas se obtuvo un primario que fue depurado con el contraste del drama como les había dicho antes y con esa metodología que teníamos algunas palabras como cañonera se encontraban en diccionarios de la época con significado coincidente entonces se descartaban de plano y otra cosa. Hubo otras como arponero, ballenero, leñatero, gotero, que no figuraban en los lexicones de mediados del siglo XIX, de la época de la arañaga, y que no formaron, no formaron parte de su lemario sino hasta varias décadas después. Y por último, las palabras como, palabras como perdicero y sinchero hasta el día de hoy no han encontrado cabida en el, en el dry con los significados que se diferían del contexto. De ¿Sí? este corpus llamó la atención leñatero, y es donde nos vamos a hincar el diente, digamos, en la palabra leñatero. Es una palabra que no es frecuente hoy en día, en absoluto, por lo menos en el habla del Uruguay, y se emplean actualmente otros sinónimos. ¿sí? Citamos entonces, primero que nada, el texto de la arañaga del diario de viaje, donde figura esta palabra. Dice, tendrá aquí el Río Negro muy cerca de una misa de ancho y se manejan con canoas como en Mercedes, aunque también vi que había un bote correspondiente a un inglés que se había metido al leñatero y a quien compré una jaula con 10 urracas por dos pesos y bueno, sigue. ¿Sí? Entonces, de la lectura del texto, en realidad no podemos saber con certeza si se trata de quien corta la leña o de quien vende la leña, ¿sí? Que son los dos significados que están registrados inicialmente en el DRAE. No de la época de la arañaga, sino en un periodo posterior. La primera edición que lo registra, y acá vemos, acá es la edición de 1914, ¿ta? Y allí leñatero remite al leñador, el cual figura con dos acepciones, o sea que de acá, ¿sí? Vamos a leñador a las dos acepciones, porque en realidad acá no aclara cuál de las dos. Eh, con mínima variación, y ahí, ahí hay como una serie de, parece como encadenados, ¿verdad?, los artículos, porque uno, pensando en el significado, están, eh, digamos, tenemos como varias maneras de, de, de nombrar lo mismo. Con mínimas variaciones se mantiene hasta la edición de 1956, inclusive. Eh, en la edición siguiente, la de 70, queda solo con la excepción de quien corta leña, o sea, ya no remite acá a los dos, sino solamente, sería como acá, como se muestra acá, que así siguió hasta, la, hasta el DLE de 2014. ¿Sí? Fue la única variación que hubo, pero se mantiene ¿sí? cada, eso de que cada artículo está como encadenado con otro, no necesariamente mediante remisiones, porque en realidad lo único que vende remisión podría ser acá del, de la 4 a la 5 del de leñero, eh, sino se deduce porque hace referencia a lo mismo. Y al hacer este recorrido por las ediciones del DRAE, no, obviamente, como ven ahí, no nos restringimos solamente a leñatero, porque íbamos como que una palabra nos iba llevando a la otra, teníamos ahí todas, aparecían. Eh, voy a hacer una aclaración acá, que acá no es un error, sino que la primera hacía referencia a otra cosa que creo que era de deportes, o sea que por eso no, no, no aparece puesta acá en leñero, ¿sí? la 1. Pero acá está todo lo que tiene que ver sí con la leña. sí. Bien. Eh, entonces, bueno, hicimos, como les decía, una lectura que abarcó los distintos artículos pertenecientes a la misma familia léxica. ¿sí? Eh, bien, dichos cruces y superposiciones eh, se van a mostrar acá en unos esquemas que hicimos acá, que después más adelante vamos a volver a ellos. ¿sí? Ahí estoy comparando el DRAE de 1914, que es la primera edición que aparece con el DLE de 2014, o sea, tenemos ahí justo un siglo. Y, a ver, para que se entienda un poco, tenemos, el, en rojo encierra los distintos significados, el que tiene que ver con cortar, con vender, con comprar, porque se acuerda que acá teníamos, acá había el leñero, era el encargado de comprar la leña necesaria para una casa o comunidad, o sea que estaba, podía ser el que corta, el que vende o el que compra y además el sitio donde se guarda la leña, ¿sí? Eh, entonces, eh, con color rojo están encerrados, digamos, los cuatro significados, y eh, señalo, por fuera, digamos, del, del círculo urbano, del círculo, no, del, del área roja, eh, las palabras con que se designaban cada uno, ¿sí?, eh, como vemos acá tenemos superposición de varias cosas, o sea, para cortar la leña tengo tanto leñatero y leñador. ¿Se entiende? Eh, para comprar, eh, leñero es tanto el que compra como el que vende. O sea, hay ahí como una superposición de cosas y eh, de la misma forma, como a pesar de que acá se redujo el campo semántico de leñatero, bien que acá está más chico, ¿sí? porque solo quedó en cortar. ¿Se acuerdan que habíamos visto que, que redujo el significado? De acuerdo con el registro del diccionario, pero en definitiva siguen compartiendo varias palabras, muchas cosas. ¿sí? Eh, bien, a ver esto. ¿no? Bueno, me planteo obviamente hasta qué, hasta qué punto tendrá, tendrá vigencia todo esto, ¿no? Porque incluso no sé si actualmente se hablará de la persona que compra leña en un lugar. Porque eso me imagino, me voy a la época medieval. No sé, me resulta una una ocupación bastante anticuada, por decir de alguna forma. Eh, así que me pregunto cuál es la vigencia, no solamente en España de esto, sino en los distintos países de América, porque en realidad no está marcada la palabra eh, con ninguna marca diatópica, por lo tanto, en principio sería como de uso general, ¿sí? Eh, pero es indudul, indudable que nos ofrece un primer panorama bastante complejo desde el punto de vista semántico. ¿sí? Y sabemos muy bien que cuando bueno, empiezan como a superponerse muchas cosas, eh, generalmente como que, a, o viene otra como a desarmar un poco esto, o tratan de irse como a, eh, en, acomodando en su propio espacio, ¿no? porque si no quedan, hay cosas como que, que, que no terminan de cerrar. De todas formas, después vamos a volver sobre, sobre, este, sobre este esquema. Vamos a buscar ahora el origen de las palabras involucradas en estos esquemas. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, ¿No sí. voy rápido? No, para nada. Bárbaro, Muy qué suerte. Claro. Eh, bien, entonces vamos a ver entonces el origen de, de las palabras estas involucradas en los esquemas. ¿sí? Eh, así que vamos a seguir tomando en cuenta el eje diacrónico. En el escenario este recién planteado, todas estas palabras, que son palabras derivadas, vemos que alternan tres sufijos, dor, ero y tero. ¿Sí? Los dos primeros han alternado tradicionalmente para denotar ocupación, oficio y profesión. Luego vamos a ver con más detalle el caso del sufijo tero. Pero en cuanto a los dos primeros, dice, ya desde el latín aparecían enfrentados, por ejemplo, balneator, balnearius, piscator, piscarius, ruinitor, winarius, ¿sí? Para, la, para las ocupaciones, ¿sí? Precisamente el par leñador leñero sería heredero del par latín lignator, lignator, lignarius, ¿sí? Esto nos inspiró esta... esta ese enfrentamiento, digamos, entre esas dos palabras nos inspiró a indagar en el corde, tratando de recoger formas intermedias que revelaran la evolución que habían hecho estas palabras. Y ahora vemos acá, en la siguiente línea de tiempo, se pueden ver con claridad algunos fenómenos. Sí? Está marcado acá, bueno, la forma en latín y después separados por siglos. Eh, Fui, empezamos a, a investigar, ¿verdad? Con distintas escrituras y entonces empezaban a surgir ocurrencias en distintos siglos. Sí. Eh, para el leñador, especialmente durante el siglo XIII, se ve cómo alternaban formas con la n geminada y con Ñ también, con la t conservada desde el latín y también la versión sonorizada de en d. Y después, bueno, cómo fue como de, de todas esas que competían de alguna forma o alternaban en el siglo XIII, bueno, se decantó por leñador, con esa doble Ñ, e n y luego, en definitiva, la escritura después con, con la Ñ, sí Lo mismo hicimos en Corde Crea con leñero y también con leñatero, probando distintas posibilidades de escritura. Para leñero se encontró solo un documento de comienzos del siglo XIV, el fuero de Palencia con una grafía diferente a la actual, con la n geminada, y luego ya aparecía la forma con n. Con respecto a las variantes de leñatero, figu figuran cuatro documentos con el sufijo en D, tres con n geminada, y uno, que es la única del siglo XIV, que ya aparece con, con la n. Eh, después los demás casos, todos posteriores al 1550, presentan la variante en T. Nos llamó la atención, por un lado, la brecha que aparece entre las dos variantes, aunque también tenemos una brecha eh, aquí en la forma de leñero, ¿verdad? Pero mientras que en el último caso, en este caso de leñero, hay como una evolución fonética natural, ¿sí? de celignarios bueno todo la, el de acuerdo con las leyes fonéticas para llegar al leñero no se observa lo mismo en el caso del leñatero sí normalmente la d no ensordece en t sino que el proceso normal es el contrario como el leñador eh, no hay entonces una continuidad temporal como si hay en el continuum eh, de arriba esto se ve claramente en la gráfica que vemos aquí sí acá solamente Voy a volver para atrás. Me, se, me estoy ciñendo al caso del leñadero leñatero, ¿sí? la, al último de los casos, que es el que nos, nos generó como más problemas, por decir de alguna forma. ¿sí? Entonces, eh, puede observarse eh, que ambas variantes con D y con T tienen muy baja frecuencia de uso, cuatro ¿sí? casos y once respectivamente a lo largo de toda la diacronía, y eso trae como consecuencia que, bueno, eh, por un lado, bárbaro, sí, nos genera la curiosidad, sí, porque es una palabra raramente usada, pero por otro, la baja frecuencia de repente trae y se convierte en un obstáculo a la hora de sacar conclusiones, ¿no es cierto?, a partir de, de pocas ocurrencias. Contrariamente a lo observado en la evolución fonética del leñador, la relación entre estas palabras como que no estaba clara, como que no nos terminaba de cerrar. Había que plantearse entonces tanto el origen del leñadero como del leñatero, cuál sería sin buscar necesariamente una relación entre las dos palabras, ¿sí? Eh, dado que el ensordecimiento de la D no tenía sentido en la evolución etimológica. Con respecto a la formación del leñadero, que es la primera que aparece en la diacronía, nos planteamos dos hipótesis, ¿sí? Podía ser de procedencia latina o de creación romance. Entonces vamos a ver la primera posibilidad. O sea, que fuera de procedencia latina. El sufijo endero haría pensar que procede de alguna forma latina entorius, de la cual derivado, derivaron otras palabras del español. Así tenemos, por ejemplo, dormidero procedente de dormitorio, lavadero de lo, lavatorium, nadadera, natatoria, y así tenemos infinidad de ejemplos y de esta forma siguiendo estos ejemplos tendríamos derivado del ignum o más precisamente del ignor sí porque la, el, este sufijo se eh, sumaba a bases verbales ¿sí? tendríamos la forma lignatorius en principio sin embargo hay dos argumentos que nos hicieron desechar esta hipótesis uno es que el sufijo torius ¿Sí? habría dado en castellano antiguo duero, y después el castellano dero, pero la cuestión es que no se encontraron casos en el Corde con esta variante intermedia. Claro, es cierto que tenemos la contra de que igual hay pocas ocurrencias, ¿no? es que hace un ratito lo decía. Otro argumento en contra de esta hipótesis es que en portugués, torius, dio lugar al sufijo douro, que perdir hasta hoy, como en valedouro, lavadouro, sudadouro, etc. Sin embargo, no se encontró el derivado leñadouro y sí leñador y leñateiro. Por lo tanto, debíamos descartar esa primera hipótesis que nos habíamos planteado. Hasta acá me van siguiendo porque estoy medio como. <laughs> Vamos, Maravilloso, soy... no, yo estoy entretenidísima porque me encantan estos temas. Está súper <laughs> No, yo me, solamente veo mi cara y las de otros tres, así que, <laughs> por las dudas. Bien, vamos ahora, esa era la hipótesis de procedencia latina. Vamos a ver la segunda hipótesis, que era de creación española. La segunda hipótesis planteada nos llevaba a pensar que terminó. término fuera de la creación española. Si consideramos que leñadero leñadero se trata, se trata de un derivado de creación romance, no es esperable que dero se ajunte a leña así, sin más. Este sufijo se caracteriza por unirse a bases verbales, un poco locaciatorios también. ¿sí? Eh, y no existe ya en época romance un verbo sinónimo procedente del latín lignor. Fíjense cómo el sufijo dero conserva incluso en el español actual la misma característica que el latino torius de unirse a bases verbales. Basta con dar una mirada a los ejemplos que nos vienen a, a la cabeza, ¿sí? eh, salpicadero, tendedero, venidero, o sea, son todos de verbos, duradero, perecedero, abridero, podría descartarse entonces esta posibilidad. Sin embargo, indagando más sobre la vida de los sufijos, Reparamos en un comportamiento muy común en plena Edad Media que podría haber incidido en la creación del leñadero. Los sustantivos terminados en dor hacían frecuentemente el femenino endera y no en endora. Así tenemos cantador, cantadera, tejedor, tejedera, entre otros. De la misma manera se habría formado el par leñador, leñadera. Esta alternancia puede haber influido en la creación del leñadero como una forma híbrida entre ambos sufijos. O sea que, dicho de otra forma, a partir del sufijo femenino se habría creado el masculino endero. ¿Sí? Esta hipótesis podría descartarse si tomamos en cuenta que seguramente nunca llegó a ser frecuente el, la forma femenina de este par por falta del referente en este oficio, del ¿no? referente mujer. En este oficio, como para haber incidido en la creación del correspondiente masculino. No obstante, es cierto que la alternancia de los sufijos en otros pares, como en la jaladora, ojaladera, subsidora, subsidera, podría haber incidido en la creación de la variante leñador-leñadera para posteriormente generarse el masculino. Ahora bien, porque lo que no es fácil esto, <laughs> se nos van como surgiendo una y otra cosa sucesivamente, una cosa nos iba llevando a la otra. Eh, es importante tener presente otro fenómeno, que, hay, que, que ya habíamos hecho referencia antes, y es la alternancia entre dor y ero. Ambos tenían función análoga hasta el punto de ser intercambiables, ¿sí? e incluso con, eh, convivieron, consejador, consejero, ferrador, ferrero, ¿sí? sin cambios en el significado entre una y otra forma. De la misma manera que tenemos el par leñador-leñero. Otros pares similares presentaban el segundo elemento en DERO, como viñadero, aguadero. Siguiendo entonces esquemas similares a los anteriores, seguramente el hablante puede haber considerado DERO como variante de ERO y haber creado junto al par leñador-leñero este otro de leñador-leñadero. Sí. Esta alternancia podría explicar no solo la aparición del leñadero, sino también su desaparición, ya que muchas veces, cuando compiten dos palabras o dos formas para el mismo referente, los hablantes terminan decantando ¿sí? por una de ellas, optando por una de ellas, basándose en la economía lingüística o la más cortita, ¿no? esas cosas, o porque uno de los términos de repente se carga con, con ciertas connotaciones, y entonces, en definitiva, termina optando por una forma. Eso con respecto a leñadero. Vamos a ver a continuación qué posibilidades de creación manejamos con leñatero. Corominas plantea que esta palabra ingresó al español a través del catalán y expresa que las formaciones en ater tienen más vitalidad en esa lengua que en castellano. Como estas, muchas otras palabras han ingresado al castellano importadas del oriente peninsular, tomadas posiblemente del catalán o incluso del aragonés. Y precisamente el sufijo catalán er se combina con otros sufijos y da lugar a formas reforzadas como aquí ven eter, ¿sí? Y de ahí leñater o de la forma occitana aire y ahí queda etaire. Bueno, yo no sé leer esto, <laughs> perdone que no sé catalán. Y Leñater, creo que en algún momento había averiguado, porque tengo una conocida que es, eh, que es descendiente de catalanes, y, pero ya, ahora me olvidé cómo se pronunciaba. <laughs> Bien, entonces el ingreso de palabras del catalán al castellano explicaría la aparición de Leñatero en nuestra lengua. Hay una tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la filóloga Marta Prats-Avaterl, sobre el ingreso de catalanismos en el castellano y muestra que el mayor número ingresó en época moderna, puesto que fue la de mayor esplendor de la corona catalano-aragonesa, y es precisamente en este periodo en el que se registra el primer testimonio del leñatero, por lo que esta etimología resultaría satisfactoria, ¿sí? o sea que no fue como tan en, entreverada como la del leñadero, que bueno, manejábamos distintas hipótesis, bueno, como que eh, esta fue como más, más directa. Bien, luego de encontrar hipótesis sobre el, el origen, ¿sí? hicimos un análisis di, de, diacrónico consultando los corpus para ver el uso de estas palabras. Entonces comenzamos con las búsquedas en corde y crea, considerados en forma conjunta, y realizamos este gráfico que ustedes ven aquí. Aquí están, en realidad ya aquí estoy con una flechita para arriba extrapolando lo que, porque se iba... Muy para arriba los casos, pero bueno, traté de dejar un poco más eh, amplio la parte, digamos, esta escala, este primer tramo, para que se viera un poco más, con un poco más de detalle, la, 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 la alternancia entre las distintas variantes. ¿sí? En general, se observa que en cada periodo, leñador o alguna de sus variantes tiene mayor número de registros que los demás términos. ¿sí? Y en los últimos dos siglos ha logrado imponerse, ¿sí? en forma contundente frente a los otros sinónimos, los cuales han tenido poca presencia en los textos escritos. ¿Sí? Luego buscamos, da, buscamos datos específicos de Uruguay, analizando qué registros había de estas palabras en los corpus con los que cuenta la Academia Nacional de Letras, que cuenta con... Siempre piensen ustedes, Academia Nacional de Letras, con recursos siempre reducidos. <laughs> Entonces, todo es como remándolo y, y además, bueno, de repente son herramientas que se hicieron hace mucho, que resultan muy útiles, pero claro que uno lo mira y son como, parecen esas pantallas de DOS, no tan así, pero, pero son como muy simples. Ahora todo color y todas cosas. Esto es como pantallas bastante sosas, pero bueno, muy útiles, sin duda. Eh, por un lado se cuenta con una base de datos que recoge mayoritariamente el lemario de diccionarios específicos de nuestro dialecto. ¿sí? Lo llamamos DICUR, Diccionarios del Uruguay, ¿ja? y básicamente en lugar de tener una palabra y que buscarla, yo que sé, en 10, 15 diccionarios, lo que hacemos es buscar en DICUR y ahí nos dice, aparece en este, este y este, entonces vamos directamente al diccionario que queremos, pero en realidad no consultamos en esa base de datos el significado de la palabra o la definición, sino que vamos, o sea, es una herramienta útil para no tener que abrir 15 diccionarios. <laughs> Abrimos solo donde aparece la palabra. Eh, entonces, bueno, eh, este es uno de, los, de, de las herramientas que tenemos. Además, se está elaborando un corpus que en realidad está detenido hace bastante, al estilo Corde, sí, pero restringido al Uruguay, que lo llamamos Corde Sur. Tiene en realidad... Muy poco material, pero está en proceso de construcción. Pero bueno, lo que tiene nos sirve como herramienta. ¿sí? Constituye una herramienta muy valiosa, vista las carencias que presentan los corpus organizados por la Real Academia cuando uno quiere centrarse solamente en el vocabulario del español del Uruguay o de Chile. O, de, o sea, está siempre como muy restringido. ¿sí? Hay otro corpus electrónico, que seguramente lo conocen, que es el Cordiam, ¿sí? el Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América, que permite hacer consultas por país y también fue empleado. Así está contenida la mayor parte de los documentos recopilados por Magdalena Cole, que ya dio, había dado la, la ponencia, que ya se las nombré en este seminario, junto con Bartolotti Polakov, quienes se han abocado a recoger documentos para la historia del español del Uruguay en los siglos XVIII y XIX, que justo es la época de la o sea que podría haberse dado que, que, que se hubieran sumado al Cordian, pero bueno. De la consulta a estas tres fuentes, en el Cordiam no hubo ningún caso para Uruguay. Únicamente estamos buscando acá del leñador, leñatero, o sea, el, nuestras cuatro palabritas, ¿sí? Únicamente había dos casos de leñador que eran para México y más nada. En Dicur constatamos registros en varios diccionarios de leñatero y de leñador, no así de leñadero y leñero. Se muestran aquí graficados los casos sumados a los de un sinónimo, ¿sí? Empleado en la actualidad de nuestro país, que es Monteador, ¿sí? A primera vista se observa que, obviamente, Monteador supera bastante a los otros dos. Acá lo que tenemos es registros en diccionarios, ¿sí? Entonces, leñatero aparece en tres diccionarios, leñador en dos, Monteador en seis, ¿sí? Eh, hay dos cuestiones que me resultan interesantes para comentar a partir de la gráfica. La primera de ellas, es que en la barra de leñatero, los diccionarios, si ustedes ven, son de comienzos del siglo XX. En cambio, en la segunda y tercera, excepto este, que este es el de Bermúdez, Soledad que sé que lo conoces, el de los Bermúdez. Hermano, me encanta. Bien, todos los demás ya son de la segunda, de la segunda parte del siglo XX. Es como si estuvieran todos los... De acuerdo con las palabras, es como si estuvieran ordenados eh, cronológicamente, grosso modo, ¿verdad? Entonces, eso llama la atención. Leñatero, una palabra más anticuada, obviamente, que es sentida ya como anticuada, no es recogida por los lexicógrafos de mediados y fines del siglo XX, ¿sí? Porque obviamente eran diccionarios de uso y no diccionarios históricos, ¿sí? Eso es lo, lo primero que me pareció interesante. Y lo segundo se refiere a los comentarios que aparecen en los propios artículos de algunos diccionarios. Eh, era frecuente encontrar esto, estos comentarios, en, en particular en las obras de esta primera etapa, para hacer precisiones que después se tradujeron en las marcas diatópicas, en las marcas de uso, en las marcas diastráticas, pero en determinada época eh, los lexicógrafos hacían todas las explicaciones a, a modo de cuentito dentro de la propia... Eh, dentro del propio artículo, ¿sí? desarrollado como si fuera integrado con la definición. Entonces, vamos a detenernos en algunos. ¿sí? Veamos acá: uno es Daniel Granada, ¿sí? el vocabulario rioplatense razonado, y tenemos aquí el eh, leñatero, ¿sí? y ahí simplemente usa el sinónimo eh, académico, ¿sí? el peninsular leñador, y luego pone observa don rufino josé cuervo que juan de timoneda usa promiscuamente leñador y leñatero pero agrega que es voz vulgar etcétera en el río de la plata rara vez si alguna se oye decir leñador sí entonces es maravilloso cómo granada primero bueno se nutre de otros diccionarios nada menos que del, del ilustre eh, rufino josé cuervo y comenta además sobre el empleo alternado de estas palabras ¿Sí? por parte de Timoneda, un español del siglo XVI, y además Granada hace un comentario sobre la frecuencia de uso en el río de la Plata. ¿Sí? O sea, rara una se oye decir leñador, o sea que el leñatero estaba impuesto en el uso totalmente, por lo menos en la época de Granada. El diccionario de Granada... Fue objeto de estudio por parte de otra personalidad importante para la lexicografía, Úrsula Kuldemones, que tal vez la conozcan porque trabajó en el equipo de Günther Heinz y Werner, y ella hizo una encuesta a partir del Diccionario de Granada, hizo una encuesta para evaluar cuánto del vocabulario que tenía Granada estaba registrado, estaba, perdón, vigente de, en el uso real. Entonces la encuesta realizó una encuesta es, eh, en la década del 80, esto 1980, y demostró que muchas palabras registradas allí eran conocidas por informantes nativos uruguayos de entre 35 y 45 años de edad eran los encuestados de nivel universitario y de residencia permanente en Montevideo, sí, porque tal vez claro en el medio rural el panorama era otro, sí. Entre ellas estaba justamente la palabra leñatero. Por lo tanto, se estaba ante una palabra proceso de obsolescencia o directamente ya anticuada, por lo menos en la década del 80. ¿sí? Y eso es lo que mostraría esta encuesta que hizo Úrsula culdemones sí. Esto de Granada, una de, la, de las muestritas que teníamos en, en, en estos de acá. Bien, otro, los Bermúdez. ¿sí? En su lenguaje del Río de la Plata, ¿sí? Eh, este está, bueno, eh, Granada también está en internet. Por suerte, en realidad, encontré varias cosas en internet, porque frente a mi duda, claro, está todo cerrado. Acá Cuesta no hay sala, en, la academia está cerrada, entonces es tremendo. Si me venía alguna duda, me quedaba un poco con la intriga, entonces tenía que ingeniármelas por internet para, para actualizar cosas y volver a leer y todo. Bien, eh, entonces acá los Bermudes lo que hacen... Además de poner, eh, acá está, persona que se emplea en cortar leña y persona que la vende, o sea, acá están las dos, ¿sí? Luego están los equivalentes en el castellano peninsular, leñador, leñero, bueno, están las citas, que siempre Bermúdez ponía citas, y después hay una nota, ¿sí? Y en la nota hace referencia a Granada. ¿Sí? Como dice Granada, es la única que se usa entre nosotros. ¿Sí? La, esta voz del leñatero. ¿Sí? O sea, que ahí unos se van apoyando en otros. ¿Sí? Así que es curioso cómo, siendo la palabra predominante en determinada época, en cierto momento comenzó a competir con otras que terminaron desplazándola totalmente. ¿Sí? Veamos si esto. Esto que estamos viendo acá en registros de uso, se ve, perdón, se ve reflejado en registros de uso de la región. Para eso se consultó la tercera fuente, se acuerda de las tres que les había dicho, sobre el léxico dialectal que fue el corde sur. ¿Ah? El corde sur que es como un corde, digamos, pero mínimo, digamos, pero siempre de textos de aquí del Uruguay. Los casos se muestran en la siguiente línea de tiempo. Les doy un momento para que la vean aprovecho y tomo agua están ahí las tres palabras y eh, cuando aparecen ¿Sí? acá tenemos dos casos de leñatero cuatro casos de leñador y después seis sí, sí seis casos de monteador sí acá tenemos de nuevo con mucha vitalidad monteador en detrimento de las otras, sí, y en la línea de tiempo ubiqué un eje vertical acá en la frontera entre los dos siglos, en el XIX y el XX, y parece que encontráramos como una, una situación asimétrica, inversa, ¿no? A un lado y al otro, porque acá tenemos que el leñatero solamente figura a la izquierda, y Monteador aparece solamente a la derecha de este eje, mientras que el leñador queda ahí como... Eh, a, 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 ahí encabalgado entre los dos siglos, ¿sí? un poco de un lado y un poco del otro. Eh, por lo que puede verse en general, son pocas las ocurrencias de cada palabra, o sea, en el Corre Sur vemos de nuevo pocos, pocos registros. No obstante eso, eh, se observa que Monteador predomina sin duda sobre las otras. Esto lo, eh, lo grafiqué esto era de Corde Sur, lo grafiqué y lo comparé con lo que teníamos en Dicur. ¿sí? Entonces, vemos cómo, comparando los dos, tenemos la, la misma proporción en, en el caso de Monteador, cómo sobrepasa a las otras dos versiones. Y esto de, de Leñatero, que tenemos tampoco acá, sin duda es, es parte de, 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 digo, lo atribuyo yo a que tenemos todavía un corpus muy chico. Encontré con todo igual en, en Internet, actualmente encontré más casos de leñatero siempre en textos históricos, ¿sí? que claro, eran cosas que no estaban cuando las busqué hace, no sé, 10 años en Internet. Eh, me acuerdo que cuando busqué hace 10 años en internet Leñatero, había 6 casos para Uruguay, y ahora eran como 200. O sea, <risa> <risa> eh, y aparecía, de repente, yo que no sé, del desembarco de los 33 orientales en 1825, algún testimonio en el que nombra Leñatero. O sea, estamos siempre hablando de aquel periodo histórico, sí pero lejano a lo que es el siglo XX. Bien, eh, veamos. ¿Qué información obtenemos ahora en los diccionarios académicos de esta palabra, de este monteador que está eh, destacándose sobre las otras dos? ¿Sí? A ver qué pasa con eso. Para eso buscamos en el. Eh, digo buscamos porque acuérdense que la tarea esta no la hice yo sola. También estoy, estuve trabajando con otros compañeros de, de la carrera de, de profesorado, que después incluso siguieron trabajando. La, en la, por muchos años en la Academia Nacional de Letras. ¿sí? Bien, entonces, en el tesoro lexicográfico busqué Monteador y les doy de nuevo unos minutos para ver, acá lo que tenemos son eh, los casos del, del tesoro de Montear y de Monteador. Tal como aparecen, vieron que arrojan todos los datos, los, los casos. Le agregué el de 2001 y 2014 porque saben que no están incorporados en el tesoro. ¿sí? Y acá, eh, obviamente, se ve una, un desfasaje entre el, el verbo y el derivado. ¿sí? Aparece Monteador, registrado muy tardíamente, ¿sí? recién en 1927. En el diccionario manual y en el 36 en el usual, y por el contrario, el verbo montear figura ya desde autoridades. ¿sí? Llama la atención la brecha que hay entre la inclusión de una y otra palabra, pero también vale la pena señalar que mientras montear el verbo abarca dos campos semánticos, y esto está puesto acá, ¿vieron que junto a cada palabra puse acá unas crucecitas y arriba dice C y A? De, de, del lado acá de la izquierda y acá a la derecha. Esto C y A fue una manera de poner el campo semántico al que hace referencia. C tiene que ver con la casa, ¿sí? porque se, se refería a la casa en los montes. Y A tiene que ver con los términos de arquitectura. ¿tá? O sea que C es de la casa, la casa, digamos, y la A de arquitectura. Miren aquí cómo a lo largo de todo el, de todas las ediciones aparecen los dos campos semánticos contemplados, ¿sí? Montear aparece en todas las ediciones está la, como casa, o sea, el campo semántico de la casa y de la arquitectura. En cambio, el derivado monteador fue oscilando y en realidad en la mayoría de las ediciones aparece solamente como en el campo de la arquitectura. En, los, en este es en el manual, que no es el usual, que el manual es como un poco más amable con las palabras y bueno, más receptivo. Aparece en esta edición del manual y después en esta, pero ya en estas no aparecen y recién reaparece en la última edición de 2014. ¿Sí? Entonces, bueno, son como varias cosas que, que, que generan curiosidad. ¿Sí? Eh... Ambos significados, entonces, aparecen en todas las ediciones. Eh, es cierto que sí, que, que ha oscilado, que a veces estaba incorporado como palabra polisémica o a veces era como homónimo, ¿verdad? Pero, en definitiva, aparecían siempre. Eh, bien, con respecto a monteador, aparece vinculado en todas las ediciones desde el 27 solamente con el montear 2, remite a montear 2, que es justamente el término arquitectónico y no el de la casa. Las únicas excepciones son, bueno, las que, que vimos ahí, y es en esta última edición que aparecen por primera vez las, los dos lemas para monteador, sí, cada uno derivado del homónimo respectivo, sí. En realidad, este monteador es derivado de montear uno y que a su vez deriva de monte, y este monteador dos viene de montear y de a su vez de la palabra montea que son los arcos en la arquitectura. ¿Sí? Que la, la montilla es un sustantivo femenino que yo ni lo conocí. ¿Sí? Hasta acá vamos bien. Bien, súper bien. Pero na, ninguna información del Uruguay. <risa> ninguna. <risa> ya. No. Entonces, justamente, ahora. <laughs> Eso mismo iba a preguntar, ¿se ajusta esto que aparece al significado uruguayo? No, <laughs> no, el Uruguay tiene que ver con la leña y no con la casa, y obviamente tampoco con la arquitectura, ¿sí? Tal y como puede verse, y acá hice como una selección de los diccionarios del Uruguay, entonces tenemos el diccionario de Celia Mieres, por ejemplo, y otros el diccionario uruguayo ha documentado que esta es una joyita también, todo con autoridades, sí, todo con citas, eh, monteador, el que tala los montes, este vocabulario de freitas también, eh, habla de leñador, después obrero que con hacha, trozador y sierra se ocupa de la tala de árboles, y acá esto de ZT quiere decir Z se refiere a las zonas y T es todas, se refiere a todas las zonas de Uruguay, sí, porque hizo como un planteo de... De, de zonificación de, de del Uruguay y que, que tac, en realidad no, no, lo, no sé en qué ha quedado eso, digo, porque después no, no ha habido muchos estudios como para zonificar con mucha eh, con, con claridad y contundencia eh, distintas zonas en Uruguay. Pero bueno, esto está para todas las zonas. El Neldecull también, monteador, hombre que tiene como oficio talar y cortar árboles y pone el equivalente también en Uruguay, leñador y en España. Montear como sinónimo de talar y en Guarnieri también que Guarnieri tiene varios diccionarios y también aparecen varios monteador leñador y montear cortar árboles hacer leña ¿Sí? bien dado que hubo a lo largo del tiempo varias palabras en pugna para designar a la persona dedicada a la tala de montes decidimos nosotros también hacer algunas encuestas para investigar la preferencia que tenían actualmente los hablantes. ¿sí? Estas se pensaron para dos destinatarios diferentes. Se elaboró una para los que tienen a cargo o trabajan en un abasto de leña, es decir, se buscaba la, re la respuesta del hablante especializado, el que maneja el fardo del oficio. Y otra para los clientes, o sea, el hablante común, la gente de a pie. Quien, quienes compran leña, digamos, para a granel, para estufa, parrillero, para la barbacoa, que le deben decir ustedes. Los resultados se presentan comparando las respuestas al mismo tipo de pregunta, ¿sí? según cada caso, eh, cada grupo de los encuestados. ¿sí? O sea, primero, acá están las respuestas que hubo cuando se preguntó por la persona que corta la leña. Y entonces, el hablante especializado... Miren lo que es la, la, la gran mayoría, ¿sí? la gran preferencia de uso de monteador. ¿sí? Y en menor medida surgieron otras como talador, hachero, hachador. Y en el otro grupo de encuestas, el término más usado para designar el oficio fue leñador. ¿sí? Eh, increíble cómo el hablante común, eh, eh, la preferencia era por otra, por la, por la otra palabra. Eh, y después también había otros como machero y Talador, en, en, ese, en esa cajita del otros, que también habían surgido entre los hablantes especializados. En contraposición con esta policromía que tenemos acá, le habíamos preguntado a, no al hablante especializado, sino al hablante común, cómo le llamaban a los que venden la leña. Sí. Y entonces ahí surgió en forma unánime la palabra leñero, que no, la, que no está eh, graficada acá, pero eh, está la palabra leñero, ¿sí? Vale aclarar que algunos pudieron encontrar una forma concreta para designar a esa persona, y en algunos casos no dieron con ninguna palabra, ¿sí?, en realidad yo incluso pregunté a alguno de, de mis amigos ahora para ver, bueno, ¿y cómo le llaman? Y bueno, el empleado que trae la leña o el peón, pero no encontraba nada específico para nombrar al, al, al que trae la leña. Eh, si comparamos el resultado de ambas encuestas, es curioso observar que en el registro especializado no surgió ni un solo caso de leñador. O sea, acá no tenemos leñador, mientras que fue la mayoría en el otro grupo, en el hablante común. Eh, muchos de los encuestados manifestaron no tener seguridad de la palabra que se empleaba, y algunos admitieron que la identificaban más con los personajes de cuentos clásicos, se les vendrá a la cabeza la caperucita, y no con la persona real que uno encuentra haciendo la tarea en los montes. ¿sí? Con respecto a la denominación del comercio donde se vende la leña, también hicimos la encuesta al hablante especializado, al hablante común. Eh, se observa que rivalizan leñería, leñera y el compuesto barraca de leña en el primer tipo de encuestas. La preferencia de uso no parece estar determinada por la edad ni por la antigüedad en el oficio del informante que estaba trabajando en el rubro. Y en cuanto a las palabras empleadas por los hablantes comunes, alternaron leñería en primer término, con ¿sí? preferencia, seguida de barraca de leña y de leñera. ¿Sí? También es interesante notar que la mayoría de los hablantes de los dos tipos de encuestas realizadas prefiere la palabra leñería, ¿sí? o sea, compitiendo más o menos, pero en definitiva la que ganó en los dos casos fue leñería. Eh, por último, la palabra leñatero, <laughs> que es el centro de estudio del trabajo, no fue empleada por ninguno de los informantes a la hora de referirse a la persona que corta la leña. ¿Sí? A partir de todo esto, de lo expuesto, proponemos dar una nueva mirada a los esquemas que habíamos presentado al comienzo, con los parámetros de uso del Uruguay. Entonces, miren acá, esto es lo mismo que teníamos en el del DLE 2014. Sí. Y acá quise poner Uruguay 2014, pero en realidad eh, esto... Eh, Sería como de cuando hice la, la encuesta, que fue unos años antes, sería 2011, por ahí. Pero eh, dije, bueno, como para que. Para, básicamente se recoge el, el vocabulario del mismo periodo. Entonces, miren cómo aquí, un poco lo que les decía, ¿no? Como que cada palabra va como, eh, como eh, compactándose o compartimentándose, ¿sí? Para su campo semántico específico. El que corta la leña, no, los, las palabras que se emplean no son compartidas por otras. En el caso de vender lo mismo, bueno, en el caso de comprar no tenemos el, en el uso esa, la, la, como es, la, 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 la ocupación esa. Sí tenemos acá una superposición de comercio y, y el sitio. Sí, o sea que la leñera puede ser el lugar, del comercio, pero puede ser el lugar de la casa donde se guarda la leña. Y después, bueno, están la, las otras que son exclusivas, ¿no? O sea, leñería, barraca de leña, solamente se usan para el comercio. Y acá tenemos nuestro leñatero, que apareciendo en el diccionario debería tener solamente la marca de anticuado porque actualmente no tiene uso, solamente se han encontrado en textos históricos, y bueno, riniendo de alguna forma con monteador y leñador, estas dos, porque al, al ser leñatero anticuado las que están ahí un poco en pugna son monteador y leñador, que llama la atención realmente cómo los que son, los que dominan el lunfardo el, el el léxico propio de, 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 del oficio, básicamente dice el monteador, y no es dicho por ninguna de las palabras, por ninguna de las personas de, de comunes, ¿no? las personas comunes y corrientes. Eh, así que bueno, eh, un poco eso. Eh, en realidad la idea era tratar de, de mostrarles un poco cómo eh, los vericuetos que llevan a una palabra en realidad empezando por weñate, empezando por un autor empezamos bueno, nos llamó la atención una palabra y esa palabra a su vez, a su vez nos fue llevando eh, por otros caminos por otras palabras no solamente derivados o sea dentro de la misma eh, familia léxica sino después bueno sinónimos estoy acordando ahora de Matus que te acordás que decía un poco de pensar el diccionario <laughs> eh, eh, digamos en forma transversal, y no solamente con los, con los derivados. Entonces, un poco, un poco eso. ¿sí? Yo no sé si hay alguna duda. Querida, antes de cualquier cosa, un aplauso, porque qué, qué trabajo más interesante me, me, me encanta. Mira, acá está preguntando Estela Peralta en, 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 el, en el chat. Y Leñateiro, en portugués, es un regionalismo, el aulete lo tiene con marca de Río Grande do Sul. Eh, y acá Kelly pregunta Chácara, ¿no tendría relación con el portugués? No, Chácara, según me acuerdo, porque también es una palabra que estudiamos hace mucho, pero no, no, eh, no yo creo que era una palabra de Quechua que venía. Es indigenismo, salga, sí. Es sí, creo que es. Sí, es, eh, indigenismo, sí, quechuismo, es indigenismo, sí. No sí. es del portugués. Eh, en realidad, eh, eh, sí, lo del la Ablet, sí está. Eh, yo no me acuerdo ahora la consulta específica que yo había hecho en el, con el tema del leñateiro de, de, en el portugués. Porque ya te digo, hubo cosas que la, la, las trasladé simplemente para poder constárselas hoy a ustedes y otras que sí, que me puse como a investigar de nuevo y, y, a, y a verlas, como para tenerlas un poco más. Pero, pero sí. Ahí, ahí que están poniendo, mira chakra, ah, acá está con el, está con chakra. <laughs> sí. sí. Sí, pero, pero chakra es que es chuismo, estoy casi segura. Sí, sí, sí. sí. Yo, por lo que recuerdo, sí. Sí. La estudiamos también hace muchos años. Nos dedicábamos como, por ejemplo, un año a cada palabra. Entonces íbamos pasando. Zorrillo también fue otra que, que, que nos encantó también, porque eso de pasar a, a ser un solo un diminutivo de zorro. Y a tener, bueno, su propia identidad Es un mundo Como, es, es un mundo, es un mundo realmente Soraya, realmente estoy alucinada Porque, bueno, esta es la, la, la investigación que yo hago Y que vengo haciendo en los últimos años Tiene que ver con esto Con, con lexicología histórica Y con lexicología histórica eh, Encontrada justamente en, en Bueno, en el caso mío En, en diccionarios Tú partiste con una textualización claro. eh, pero es increíble porque una palabra te puede dar para todo un tratado y para un tiempo larguísimo. Sí, Por ejemplo, sí, sí, sí. No sé, hubo un, un, un congreso estupendo que organizó el grupo de Jaén, que el grupo de Jaén está trabajando mucho con lexicografía y lexicología. Fue en febrero. Y eh, yo propuse eh, trabajar con dos palabras, pero no me dio eh, sí, una. Sí, increíble una, y un ensayo de 20 páginas para una, y aún así eh, faltó tiempo. Y justamente eh, sus palabras que ya son, son desusadas, pero que luego empiezan a tener ahí un, un proceso de transición semántica, de, de ampliación, de restricción, luego todo este, este peritaje que lo mostraste también de dar con la etimología. Eh, o sea, hay, hay mucho, y, y, y me encanta que lo hayas podido presentar aquí en esta instancia, porque no se ha dado, no, no, no se había hecho, y es un espacio, y se lo digo a todos, es un espacio que hay que hacer, que está absolutamente avanzado. La parte que viene apasionando, pasa oh, eso también. Juego, para mí es un juego. o sea, Sí, 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 sí. sí cuando yo soltaba no, no, que como... ahora cuando tomaba estos papeles que bueno estos no tal cual no pero volvía al, al archivo que tenía eh, y empezaba a ver, digo, ay, y esto, y me ponía a buscar, y, y era una maravilla. Y me acuerdo que en su momento, porque la, la Academia Nacional de la tiene mucha bibliografía, pero también tiene mucha que le falta, entonces me iba a la Facultad de Humanidades, que ahí eh, está eh, la, la carrera de lingüística, entonces, bueno, ahí para buscar más diccionarios, más cosas, y bueno, y ahí iba de biblioteca en biblioteca buscando y consultando también de repente porque la materia la materia no perdón la carrera de profesorado que se hace en el instituto de profesores Ateas en realidad es extra universitaria es de terciaria pero fuera de la universidad entonces en realidad entrar a la universidad eh, para mí es como un mundo medio raro no porque no me siento como en casa eh, entonces, claro, igual me metía ahí en la facultad, me metía a la biblioteca y, e iba al departamento que yo ni conocía a los profesores más que de repente de nombre porque han escrito artículos y cosas. Me iba, ay, mire estoy haciendo una investigación y no sé qué, y de la nada y te daban una mano y te decían, bueno, de repente puede ser esto o esto. Y ahí empezar a buscar y ver, y la verdad que, que uno se entusiasma mucho con estas cosas. A mí me gusta mucho y, y está. Y además, volver a ver esto después de unos años también te hace revisar lo que hiciste decir no pero esto en realidad no me cierra tanto voy a ver si puedo buscar un poco más en alguien un poco más o investigar en realidad estaría buenísimo para ver el, hacer realmente encuestas de nuevo o encuestas ahora que está ahora uno manda por whatsapp una pregunta si la gente se prende están los formularios de google para alargar por por Facebook y esas cosas, no sé. O sea, hay muchas más herramientas que hace 10 años no había. Eh, eso y bueno, y nuevo, esto que tú habías comentado que pues yo no sabía que estaban los ficheros del diccionario histórico. Eh, eso que, te que iba a comentar, Ay, sí, porque sí. fíjate que es relativamente nuevo, digo relativamente, cuando yo estaba con, con la tesis doctoral, toda la tercera parte de mi tesis doctoral es sobre esto sobre lexicología histórica. Ajá. Fíjate que redactando la tesis doctoral eh, no, no me enteré del fichero. Hace cuatro años atrás eh, no me enteré y me enteré ahora y te facilita enormemente. O sea, te invito claro. ahora a que vayas al fichero y busques leñatero. Eh, ¿Sí? y, y busques monteador y te, te vas a encontrar con una sorpresa, de repente quizás homónimos, bueno, como sí. los monteadores que, 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 re, que encontraste en el, en el tesoro, pero, Exacto. pero es una herramienta maravillosa que facilita enormemente el trabajo en lexicología histórica para que lo, o sea, si es que te animas nuevamente a seguir con esta senda, Ajá. yo creo que tienes que hacerlo tienes que hacerlo porque te, 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 te queda estupendo y luego te pasa igual que a mí que es una suerte de, de, de juego uno se apasiona sí, sí. en realidad uno se apasiona, sí tiene que irlo conjugando con el resto de su vida no Los otros trabajos la cosa, pero, pero sí, sin duda, sí. Están haciendo unas preguntas. Edina te está preguntando, Soraya, ¿cómo hicieron la selección de hablantes comunes para la investigación? Pregunto porque hay tantas posibilidades de abordaje, me interesa mucho ese proceso. En realidad eh, había salido hacía poco la versión de la guía telefónica, pero en, por acceso a internet era un CD, yo no me acuerdo bien, pero sé que buscábamos nosotros, el hablante común era, eh, al azar agarrábamos teléfonos de uh -huh. distintos lugares del Uruguay además, porque están separados por departamento, entonces buscábamos, yo que sé, Tacuarembó, que está perdido bien en el centro. De, del país. Eh, buscábamos de Cerro Largo, que está bien al, al este. Buscábamos de distintas regiones y después, en realidad, claro, más que casualidad, que justo hay que llamáramos, fuera además eh, trabajador de una leñería, ¿no? Pero eh, el hablante común era simplemente al azar llamábamos por teléfono y decíamos, sí, nos presentamos, somos estudiantes, estamos haciendo una... Siempre decimos, y eso lo hacemos normalmente en la Academia de Letras, no preguntamos, no, no decimos que, no nos presentamos como eh, empleados o lo que sea de la Academia Nacional de Letras, porque si no la gente es como que se bloquea y no, mira, si digo una palabra que no, no sé qué. Entonces decimos que somos estudiantes y que estamos haciendo una investigación. Entonces ahí es como que bueno hablan con más soltura y más espontaneidad eh, y entonces ahí directamente eh, le preguntamos al azar a un montón de gente y después eh, yo y otros compañeros no o sea para tratar de tener bastantes casos y, y después para el caso de las leñerías teníamos las páginas amarillas que esa yo creo que hasta el día de hoy se sigue editando cada dos tres años en versión papel eh, y ahí buscamos directamente por leñería y ahí empezamos a buscar directamente a la gente que trabajaba en el, en el rubro. ¿sí? Y así, de, de, así, digamos, como que fue, fue una selección de tratar de buscar no solamente de Montevideo, sino de distintos lugares del Uruguay y, y bueno, al azar totalmente. <laughs> Porque como era el hablante común, bueno, no lo buscamos específicamente en ningún lugar. Tratamos sí de que fuera variado de distintos lugares. Qué estupendo, porque es un, un trabajo dialectológico, utilizando la, la, las tecnologías, claro. Esto, Lo que iba eh, surgiendo, ¿no? Claro. ¿Y esto de alguna manera, ustedes fueron armando la metodología o la académica les iba, o, o se iba dando solo? Yo creo que se iba dando solo. Obviamente que ella nos seguía, nos seguía de cerca a ver por dónde íbamos y demás, pero era como que una cosa nos iba llevando a la otra, ¿no? Eh, porque además... Visto después, bueno, que les dije, bueno, tengo unas cuantas palabras, cada palabra tiene como, es un abordaje diferente, porque fue distinto el proceso que hicimos con Zorrillo, el que hicimos con el chakra, el, el, bueno, chakra, y el que hicimos con este, y no sé si con Perilla, eh, o sea, hubo distintos estudios y cada uno tomó como caminos diferentes porque nos, se nos presentaban obstáculos diferentes. Exacto, que cada palabra es un mundo exactamente exactamente a la, a, por ejemplo me, me suena ahora con zorrillo por ejemplo que en su momento y no lo llegamos a hacer las diferencias que hay entre zorrillo y sorrino que acá se usa en forma indistinta, pero algunos dicen, ay, pero yo uso más zorrillo, y otros te dicen, ay, yo uso más zorrillo. Y en realidad no, no, se, no se llegó a hacer un estudio para decir, bueno, ¿será que es un tema generacional? ¿Será que de repente la persona vivió más cerca, yo que sé, de Argentina? Y entonces capaz que en Argentina se usa más zorrillo y no zorrillo, yo que sé, no sé, no llegamos a, a, a determinar eso porque, bueno... Eh, no nunca en realidad las investigaciones es raro que le puedas dar todo un cierre y que te cierre todo con todo y decir bueno acá terminó generalmente viste, bueno decir bueno hasta acá llegamos y sigo con otra cosa porque además también pasa eso que uno se termina también saturando con una cosa y hay veces que no no salís de, de, de quedas en un embrollo y no logras eh, determinar el, el camino por donde seguir. Entonces a veces que está bueno dejarlo, seguir con otra cosa y después volver al tiempo, ¿no? Que fue un poco lo que me pasó con, con esto de reencontrarme de nuevo con Leñatero y bueno, <laughs> por todos los caminos que me llevó. <laughs> Volviste a alucinar, qué maravilla. O a veces, eh, y, y por eso todos estos trabajos que son, claro, lexicología histórica pura. Pero la idea es que luego esto se, se productivice quizás en algún trabajo de, de lexicografía histórica, algún diccionario histórico sí, o claro. un suerte de ejercicio etimológico, porque a veces no tienes la respuesta en, en determinado momento. Por ejemplo, lo cuento bien cortito: a mí me pasó la, el, el primer ejercicio de lexicología histórica que hice fue el año 2012, Ajá. con Abadesa como regenta de un prostíbulo. Eh, que se generó ahí toda una confusión porque lo introdujeron unos lexicógrafos chilenos a principios del siglo XX, eh, pero luego por estos vaciados de diccionarios eh, a, fin, a, a finales de los 20, a, a principios de los 30, eh, uno de los autores chilenos ni siquiera eh, dio cuenta que esto era una tendencia dentro de la, de la literatura tardo renacentista y, y áurea del español en general. Entonces, quedó siempre como que en Chile la regenta de un prostíbulo es abadesa y no era tal, no era tal. O sea, no. de hecho, lo, lo, lo encontramos registrado en Tomás, eh, en, 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 en Gómez, no, como es, en Najarro, un, 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 un dramaturgo tardo renacentista. Bueno, total que en ese momento yo llegué a una investigación, la concluí como tú bien dices, no quizás de la manera que uno quisiera, uno quisiera dar más, encontrar más información, encontrar más texto. Me vas a creer que pasaron cuatro años e iba un día en el metro en Madrid leyendo un libro de un historiador francés en donde dan cuenta que el lexi, esto venía, había un tránsito, era una, era una cosa francesa, se le decía también en la tradición francesa, entonces era una cuestión ya románica no era hispánica, claro. y ese dato era fundamental. Entonces, ¿qué sucede? que es, esa, esa que me pasó igual que a ti, o sea, esto dio para un ensayo, para una, una, una presentación en un congreso, qué sé mm. yo, pero ya con los años tuve que agregar esto, o sea, como que al final vas adendando, vas, claro. vas eh, aumentando, o refutándote que Corominas lo hacía muchísimo. O sea, esto uh -huh. yo lo postulé o lo presenté, esta hipótesis en tal momento, pero luego se desdecía o encontraba una nueva información. Entonces, claro. uh -huh. es, es interesantísimo uh -huh. lo que pasa. Y mira, quedé totalmente intrigada con Corde Sur. Insististe en que es un corpus pequeñito y que se está haciendo, pero nos puedes contar más datos porque qué maravilla, qué maravilla que estén en ello. En Chile no tenemos un, 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 una suerte de Corde Chile todavía. Mira, no, no sabía que no, no tenían. Eh, o sea, me imaginé que de repente una academia como la chilena de repente tendría, ¿no? Porque sé que, no. bueno, hay, hay academias que la reman todavía con mayor dificultad que nosotros, eh, que de repente tienen dificultades hasta que yo que sé, que tener un, una sede estable, sin dificultades. Entonces, de repente pensé que, que sí. En realidad, eh, eh, empiezan como muy, muy artesanalmente las cosas. Y eh, eh, está la colección de clásicos uruguayos de la biblioteca Artigas, que, que es una colección enorme, que en realidad no sé si será de mediados de los años 50, ¿sí? de siglo XX. Y, y entonces es un montón de material que estaba eh, impreso en papel, pero claro, era muy complicado buscar una palabra eh, ágilmente. Entonces se hizo eh, el escaneo de los textos y después la corrección, igual que como se hace en el corde, ¿no? O sea, empezar a ver y, y cotejar. Eh, entonces, bueno, hay material de, está Milton Estelardo, eh, está eh, León de Palleja, eh, no me acuerdo, en realidad, eh, bueno, está La Rañaga, por supuesto, eh, está Pérez Castellano. Ahora, qué lástima que no me traje acá, porque en realidad esta computadora la uso solamente para, para los zoom, básicamente, no es donde tengo ahí todo, todo mi material. Déjame ver si... A ver si hago acá. A ver si yo llegué a poner acá algo. Déjenme ver. Eh, a ver si acá tengo... Mmm, Acá tengo Dicus de su, pero no es porque además, claro, quería consultar de nuevo unas cosas y me, me pasó una compañera. Eh, eh, ah, perdón, yo acá no estoy. Eh, déjenme. Hay que coordinar todo esto. <laughs> Esto es acá, por ejemplo. Bien, acá está Estelardo, Peraza. Esto que era Leñatero, Leñador, Monteador, ¿sí? entonces acá está La Rañaga, Palleja, Magariño Cervantes, Acevedo Díaz, Maciel, Estelardo, eh, Arregui, Morosoli, Peraza. Eh, ahí estos no sé qué tengo. Oh, estos son de los diccionarios. Eh, digo para, para decirles para comentarles más de, en cuanto a, a datos de cantidad de, de palabras acá no lo tengo en esta computadora no lo tengo lamentablemente no porque porque podría haber puesto toda la toda la carpeta esa que me pasaron pero no lamento de, 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 después les paso a ver lo que tengo pero ya les digo lamentable porque incluso le pregunté eh, en un periodo yo estaba trabajando a diario en régimen de beca en la Academia de Letras, que fue en uno de los periodos que estuve haciendo incluso la corrección de los textos de algún texto escaneado. Me eh, estoy acordando también Montevideo antiguo de Isidoro de María, que es un libro precioso porque tiene todo lo de la época colonial, está también escaneado. Eh, entonces, yo después me, me fui, o sea, me fui de, de, del trabajo diario, ¿no? De la academia, siempre seguí vinculada hasta el día de hoy, pero después siguieron otras personas trabajando a diario siempre en el departamento de investigaciones y con ella fue que me, con una de ellas fue que me, me comuniqué y, y fue ella la que me pasó. Ella me pasó la información, esta, se llama Yamila Montenegro, eh, y que también hizo el curso de lexicografía, pero años después. Y me dijo que en realidad el ingreso de nuevos textos al Corde Sur estaba detenido hacía mucho tiempo. Yeah. Eh, o sea que se ve que faltan, lo que pasa que es cierto, nos faltan recursos humanos básicamente para hacer eso. Ahora estamos abocados al Diccionario del Español del Uruguay. Entonces... El que, hay una persona que está también en régimen de beca trabajando todos los días, pero después, no, bueno, ahora trabajando a distancia encima, ¿no? Pero, pero no, no, no todos tenemos disposición de tiempo para poder estar realmente el tiempo que quisiéramos. Ese claro. es el tema. Eh, entonces, claro, quedó detenida la incorporación de textos y, y bueno veremos cuando se retoma la verdad que no puedo decir la cantidad de textos ni cuántos textos son digo acá porque de memoria no me acuerdo lo tengo en la otra computadora la cantidad de textos o la cantidad de palabras que constituye eso la verdad que se los debo eso pero no importa Amén. no era más que nada curiosidad ¿Y ¿cuándo partió? ¿cuándo partió eh, Cordesur? ¿qué año? y mirá eh, supongo yo que habrá sido por el año 2008 2009 por ahí ah yo creo que ahí también se, o sea, se, se aprovecharon textos que ya estaban digitalizados en Internet. Hay un espacio que se llama, creo que es espacio latino. No sé si le suena. No, no, no. Creo que es así. Después, de última, después te lo paso porque está bueno para tener porque se consultan ahí textos de distintos países. Y, y entonces de ahí migraron también para el Cordesur algunos también. Qué estupendo, es que este, este sí, estupendo. es estupendo. Sí, pero ya te digo, como muy artesanal fue es, es todo, ¿no? Porque se hace lo que, es, que se puede. Pocos recursos, claro, se hace lo que se puede y bueno, está. No, pero mira, lo, lo importante es que está ahí poquito a poco, quizás de alguna manera, no sé, yo creo, se, que, sí. yo creo se que se que reactive sí. y todo. Mm. Queridos, ¿alguno tiene alguna, alguna consulta que para variar? Imagínese, enferma y todo, que yo termino esto me voy a costar. Así, sin cena, sin nada. Pero mira, qué, qué maravilla, porque esto fue un regalazo para el espíritu, porque como me, 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 me apasiona la lexicología histórica, es mi juego. Y era, sí. fue la palabra clave en mi tesis. Esto fue jugar, si sí, es un, un verdadero juego, es como hacer un puzzle, un, un rompecabezas, ah, jugar es, de super es una cosa súper interesante. Mira, acá Mercedes. Nuestra querida Mercedes está preguntando, ¿qué herramienta computacional utilizan para procesar la información? Yo soy un, una ignorante total con estas cosas. Eh, yo recibo, yo, investigadora, recibo ya el texto en Word y me encargo de corregirlo cotejándolo con la versión papel. Pero no sé, sé que en algún momento se usaba un... Eh, no sé cómo se llama, pero se escaneaban los textos y se pasa por un, eh, es, no, no sé, un programa que convierte la imagen en texto, pero ahora no me sale cómo se llama. Eh, era una palabra que usábamos casi todos los días y ahora se me fue. Eh, claro, pero es de otra época ya esa palabra. Pero bueno, básicamente se escaneaba y se pasaba por un programa que convertía la imagen escaneada en, en, en... lo reconocía como texto. Y entonces eso era lo que permitía después convertir a Word. Y entonces yo lo que hacía era corregir directamente el texto de Word. Eh, no sé, en realidad cuando estoy pensando cómo... Eh, claro, lo que, lo que tenemos actualmente, estoy, estoy tratando de hacer el recorrido que hice ahora, que lo tengo como más fresquito. Yo busco en un Excel. La, pongo la, el buscador la palabra, y entonces la palabra me sale la o las veces que ocurre, que, que aparece, y entonces me dice en qué textos están, y los textos a su vez están eh, como en, en grupos por, en Word, eh, y ahí entonces, si es por ejemplo recopilación de textos 1, me voy a recopilación de textos 1 y ahí tengo todo un grupo de palabras, de, de textos, perdón, y aparece, pero capaz que justo la palabra, eso que se... Teléfono aparece en el... Bueno, no creo que teléfono, justo... que Tan tecnológico, de estufa, supónganse, eh, Que aparece capaz que dos veces en recopilación de textos uno, una vez en recopilación de textos tres. Y entonces, bueno, tengo que buscar en los dos a su vez. Pero es todo como muy artesanal, me suena. Comparo eso con lo que hay en la búsqueda de CORDE y CREA, y es una vergüenza lo que estoy diciendo, en realidad. A los efectos de, de tecnología es como muy rudimentario todavía. Pero creo que es la base para después poder organizarlo todo en un programa tecnológico que realmente sea digno para usar por cualquier investigador y que esté en definitiva en línea para que sea acceso general. ¿no? Mira, ya va a llegar... Un, un ingeniero que se especialice en, en, en cosas de lingüística que les va a pedir ayuda o se va a ofrecer el mismo y, sí. y van a poder levantar. Que, que, que en Chile nos va a pasar, Luisa Arenas. En efecto, no, sí, claro, es, viene. O sea, Abadesa es la acepción que tú comentas, que es la, la acepción, por así decirlo, ah. general, no marcada. La que yo estaba comentando justamente una transición absolutamente eh, irónica metafórica claro. respecto a esto que era muy común. De hecho, el, el historiador francés lo comentaba, decía que había todo un paradigma léxico que replicaba toda la, la estructura, la jerarquía religiosa, pero con aspectos de la prostitución, de, de la vida, no sé, de, 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 de los buscones, de, de los malhechores, etcétera, etcétera. Eso, ¿no? Y, claro. y que ya obviamente está muy fuera de, 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 de uso. Mira, acá Mercedes nos está diciendo, hay una herramienta fabulosa para hacer ese trabajo. Voy a comunicarme con la profesora para comentarle. Ah, mira, qué bueno, ahí está, ah, está haciendo una, una ayuda que se le puede ahí presentar a la, a la, academia de, de la, Bien, la amigo, preciosa Academia padre. de Letras, que sigue con el piano de Filiberto Hernández ahí, ¿o no? ¿Te acuerdas? Bueno, es que no, el piano, se, el, no, no sé dónde está ahora, pero no, no está más el piano. <laughs> Siempre me acuerdo de eso. <laughs> La, las grandes letras orientales, querida Soraya, que, que están ahí presentes, en, 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 uno va pisando Montevideo y va apareciendo la, la literatura viva. Oye, querida, nada, yo estoy pero agradecidísima y honradísima de, de esta presentación. Eh, dentro de tus tiempos, te pido por favor que continúes con esto para, para que sigamos en esta senda de la lexicología histórica e invitemos a más gente que se interese en, 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 en esto. Ya sé que tú estás ahí con las clases, con, con la dirección de... de... La dirección también, adaptándome, porque todavía todo llega a su proceso. Claro. Así que, nada, dentro de lo posible. Y nada, pues, queridos míos. La verdad que ha sido un placer agradecerte de nuevo, Soledad. Eh, la verdad, se puede repetir después otra edición el año que viene de repente, porque la verdad que maravillosa la idea esta y aprovechar esta conjuntura de la pandemia cómo nos permite abrirnos a nuevas oportunidades, en definitiva, ¿no? no y conocernos mejor, o sea, y, y darle la voz a, a especialistas, a estudiosos, a académicos, a, 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 a filólogos del mundo eh, hispano, para que, para nada, conocernos y estrechar lazos, yo encuentro que, que es clave, okay. y mira... Eh, yo doy un, un curso el segundo semestre que es de lexicología y lexicografía, te lo voy a comentar luego también, porque allí quiero emular un poco lo mismo pero en vez de los miércoles, los viernes. Eh, ahí si quieres puedes hablar del diccionario del, del español del Uruguay o de, o, o de otro Ajá. tema, de otra cuestión de lexicología histórica. Tengo ahí, estoy armando un listado, un listado para, para hacer lo mismo. En este caso ya 100% lexicografía y, y, y lexicología, obviamente. Así claro. que nada, queridos. Los dejo bueno. para irme a acostar, que tengo pánico de, de ponerme la segunda doce, o sea, si estoy así con la primera, así que cruce los dedos conmigo para que no me haga nada la segunda. <laughs> que te mejores, que te mejores, Soledad, pronto, que te alivies. Y bueno, ahora, ¿estás en, en Irlanda o estás en España? Estoy en Irlanda. Ah, bien, bueno, así que abrigarte también mucho porque debe estar todavía fresquito por allá, ¿no? Sí, hace frío. Ayer bueno. hubo tormenta. O sea, a ver, frío, frío, no. O sea, en este momento hay 34 grados en el sur de Europa, Italia, ah. España, Francia. Eh, empezó ya el, el, el verano duro y acá estamos con 14 grados. Que 14 grados está bien, es perfecto. Pero, ah. pero como estoy enfermita, estoy con, con, con esto, con, con abrigo y todo, así que estoy, estoy con mucho frío. Pero nada. Contenta, contenta de, de, de esta instancia. Así que, queridos míos, un abrazo. Alumnos preciosos que deben estar por ahí. Ahí alcanzo a ver a Diego. Les fallé esta vez, pero nos organizamos para, para reunirnos. Que íbamos a tener clases ahora después de este bloque, pero no me da. Como decimos en Chile, no me da el cuero. Ay, abrazo. Te están agradeciendo todos, querida. Agradeciendo. Gracias, Antonia. Abrazo a todos. Y